Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días, anoche y hoy. Necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Contigo, amor, yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz. Ella se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ha logrado el 66% de los votos. ¿Eh? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, está tu familia, ¿no? Está tu hija ahí con Antonella y tu marido, ¿no? Está mi princesa, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, hermosa. Ahí está. Bueno, no nos estábamos escuchando, pero está tu hija, está ahí como poseída, ¿eh? Está mirándote sí. Enamorada. Bueno, vamos a ver qué opina el jurado al respecto. Hubo votos divididos. Los chicos de Miranda estuvieron ok. ¿Les gustó? Sí, debatimos un segundito. Ella es muy intensa. De cada palabra le pone todo, pero la verdad que lo hiciste súper bien. Afinaste durante toda la canción y nos gustó y nos terminó pareciendo azul. Muy bien. ¿Puma? Realmente no estoy de acuerdo con Diana. Realmente desafinó muchísimo, mi amor. Desafinaste, pero mucho, increíble. No, puede ser, no me andaban los in-ears, no escuchaba nada. Ah, te lo sacaste. Algo pasó que no llegabas a la nota correcta, mi amor. Este es un duelo y te sacaste los dos in-ears. Porque no escuchaba, no me salía la voz. Wow, entonces saqué y que sea lo que Dios quiera. Bueno, fue lo que Dios quiso para mí. Lamentablemente, te tuve que dar rojo porque no sabía lo que estaba pasando con tu afinación, pero fue mucha la desafinación. Lo siento, mi amor. ¿Sole? Bueno, yo lo veo distinto, lo sentí distinto. La verdad es que no se notó que estabas incómoda cuando te sacaste. Noté que te sacaste lineares, pero a partir de ahí como que cantaste tranquila. A mí me gustó mucho. Me pareció muy, muy correcto, muy sentido. Y además, bueno, siempre cuando uno es muy intenso cantando, siempre está al borde por ahí de que sea demasiado. Me parece que estuvo correcto hasta en eso, así que te felicito, por eso te voté. Bueno, muchas gracias. Bueno, Axel, igual estas cosas pasan, ¿no? A veces uno en vivo tiene que salir a batallar siempre. Y a buscar la afinidad, por la afinación, por más que no tengas, digamos, bien el... Afinidad es mi canción. Afinidad, sí, claro, por eso lo digo. Sí, yo creo, coincido un poco con el... yo sentí un par de desafinaciones, varios pares, pero me había dado cuenta al principio que estabas luchando, sacándote, y bueno, entendí que no te escuchabas bien. Realmente en el momento, cuando tenía que votarte, tenía muchas dudas. No porque no me gustase, sí me gustó, pero no me terminaba de alcanzar. Entonces dentro mío evaluaba por qué, digo, si no está mal lo que estás haciendo, estaba bien, de hecho.
no tenía por qué ponerte rojo. Por ahí en algún momento un poquito sobreactuado algunas cosas que están bien, transmiten, pero a veces de más es como que me empalaga a mí un poquito. Más y, es menos, y después, como a veces dicen. Sí, sí, menos es más. Sí, o más es menos. Y bueno, en el equilibrio después, tomando no me quedó un poco muy claro, ¿no? Las desafinaciones y eso, dije, padre, no importa. ¿Cuánto es el vaso? ¿Está medio lleno o medio vacío? Menos y menos es más. Más y más es más, sí, menos no sé. Y uno. Más, menos. Menos y menos es más. Dos por 8, 25. Pero pusiste azul, eso es lo que toqué nada. En el equilibrio después dije, no, a ver, no tengo por qué poner rojo, porque estaba bien. Digo, ¿no? Está siempre bien cantado, está bien la canción. Entonces por eso puse azul, pero nada, tenía mis dudas. Acá el jurado puso casi todos azul salvo de Puma y obtuviste el 66% y acá la decisión fue más que nada del público, ¿eh? Pero bueno, está tu marido, está tu hija esperándote y vamos a ver qué pasa ahora porque llega el momento del duelo, ¿eh? Por supuesto. Vamos, fuerza. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh?